¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jeroz lee pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son Hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos Hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en todo el mundo hay la creencia generalizada que el ser humano es totalmente diferente al animal debido a su capacidad para razonar y pensar en un nivel más estructurado. Sin embargo, en la actualidad frecuentemente se puede escuchar esta fuerte expresión. Esa persona es como una bestia humana. Eso quiere decir que hay personas que aún teniendo el rostro de un ser humano, su mente se asemeja a la de un animal. Si el hombre no vive como un ser humano, no se diferenciará de un animal. Eso es lo que la Biblia dice en la parte final de Eclesiastes capítulo 3, versículo 18, que cita. Es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Este pasaje fue escrito hace miles de años. Imaginen cómo será hoy en día que el mundo está más lleno de pecado. Ayer escuché en las noticias que una mujer de nacionalidad francesa mataba a sus hijos apenas nacían. Ocho veces lo hizo así. La noticia ya era pasada, pero recién la escuché ayer. Repito, como no tenía ingresos para sustentar Los mataba la pregunta es: ¿cómo puede suceder esto? Ni aun su esposo sabía de eso. Esta mujer era bastante obesa, por eso su marido ni se enteraba que estaba embarazada. Reitero esta mujer mató repetidamente a sus hijos al momento de nacer. Incluso los leones no hacen eso. Sin embargo, hoy en día este nefasto suceso acontece en forma repetida alrededor del mundo. Lo hemos escuchado muchas veces. Al ver esto, podemos concluir que no solo es la capacidad de razonar la que diferencia al ser humano del animal. Tal vez se pregunte entonces qué cosa es lo que caracteriza al ser humano como único y qué cosa lo diferencia del animal. Es el Espíritu. Para usar una expresión del mundo, es el corazón. Dios ha plantado la semilla de vida en el núcleo de la célula central, es decir, en el corazón del ser humano. Cuando acepta al Señor como su Salvador, el Espíritu Santo entra en su corazón y la semilla de vida se activa. Eso significa que su espíritu, que estaba muerto debido al pecado de Adán, vuelve a nacer. En ese momento, el Espíritu Santo lo capacitará para vivir una vida como Hijo de Dios. Aun cuando el hombre posea una capacidad superior de pensamiento, si su mente está controlada por Satanás, su destino final será el infierno. Espero que. Que todos ustedes lleguen a escuchar claramente la voz del Espíritu Santo y así vivan una verdadera vida cristiana como hijos e hijas de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, al igual que Dios se agradó al momento de formar a Adán, Él pueda a sí mismo complacerse con cada uno de ustedes. Estimado público, esta es la prédica número 6 de la serie La voz y la dirección del Espíritu Santo. En el último mensaje hablamos de las diferentes clases de pensamientos carnales. Hoy primero quisiera compartirles los tipos de pensamientos carnales que pueden manifestarse en cada caso de acuerdo a su nivel de fe. Pero antes vamos a hablar de la forma en la que la voz del Espíritu Santo y la de Satanás pueden Controlar la mente de las personas. Esto es algo muy importante que deben entender. Esta prédica viene a ser un repaso de las dos primeras. Damas y caballeros, el Espíritu Santo mora en el corazón de los hijos de Dios y hace de él su templo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 menciona al respecto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, los hijos de Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, son templo de Dios. ¿Saben esto? ¿Verdad? Si no lo sabían, ahora ya lo saben. Y recuérdenlo, por favor. Como les decía, el Espíritu Santo le recuerda la palabra de Dios, es decir, la palabra de verdad. El Dios trino, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en su corazón. Por eso... Jamás deberá contaminar, ensuciar o manchar su corazón. Recuerde que este pasaje de Primera de Corintios implícitamente señala que ninguno podrá alcanzar la salvación si corrompe su corazón. Hermano, su rectitud deberá ser mayor que la de los fariseos. Si peca, usted contaminará el templo que es su corazón. Dios no tolerará que ensucien. Su templo físico vale decir el local que ocupa la iglesia imagine entonces si dios podría aceptar que contaminaran el templo que su corazón nunca lo toleraría por eso si corrompe su corazón, no podrá comunicarse con dios y por ende no podrá oír la voz del espíritu santo para los nuevos creyentes si obedecen la palabra de dios podrán escuchar la voz. Del Espíritu Santo. No obstante, incluso si los pastores, líderes y otros hermanos contaminan el templo, que es su cuerpo, no podrán oír la voz del Espíritu Santo y la ira de Dios vendrá sobre ellos. No habrá posibilidad que oigan la voz del Espíritu Santo. Todos saben que el Espíritu Santo vive o mora en su interior. Le pregunto entonces: si lo saben, ¿cómo puede ser posible entonces que ensucien o corrompan su templo, que es su corazón? Aquellos que lo hacen, Mediten en esto, oren fervientemente y pregúntense, ¿qué clase de persona es en realidad usted? Reflexione en ello seriamente. Tiene que ver directamente con su salvación. ¿Es usted realmente salvo o no? Vea si se ha despojado de su naturaleza pecaminosa. Ahora bien, Satanás no está dentro del ser humano, no es omnipresente, es decir, no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Influye o controla al ser humano desde afuera. Efesios capítulo 2, versículo 2 señala, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuche bien esto, el príncipe de la potestad del aire. Ustedes antes andaban siguiendo la corriente de este mundo. Les comento algo. Hoy, una hermana que padecía de celulitis me pidió que orara por ella. De hecho, hay algunas hermanas que padecen de esta dolencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, todos han sanado con una sola oración. A otros les ha bastado que ore un par de veces y han sanado. No obstante, esta dama aún no había sanado. La encontré justo antes de la vigilia de los días viernes y le pregunté con pena por qué aún no se había arrepentido. Hoy por la mañana esta hermana se me acercó y me aseguró que se iba a arrepentir de la maldad que todavía tenía en su corazón. Veía telenovelas todo el día y luego venía a la iglesia. Debería haberse arrepentido y corregido, pero no lo hacía. Continuaba viendo televisión por horas. Hermanos, su estilo de vida y sus acciones muestran si ama al mundo o no. Si esta mujer disfrutaba de los placeres del mundo, le preguntó, ¿cree usted que Dios iba a responder su oración? Claro que no. No había evidencia alguna que ella amara a Dios. Ahora esta hermana ha enmendado su forma de vida y está mostrando su fe con hechos. Le preguntó, si ve televisión casi todo el día, ¿Cree usted que su mente se va a limpiar? No, no lo va a hacer. Todo lo contrario, el deseo por el mundo, sus patrones de pensamiento y escala de valores se impregnarán en su mente. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida entrarán en su mente. Lo alejarán de su vida de fe. Más aún, lo llevarán a pensar que alcanzar la santidad es una utopía, una quimera. Sin embargo, la Biblia dice que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta hermana amaba el mundo, lo que evidenciaba que no amaba a Dios. Esta es la razón por la que alguien puede sanar luego de haber orado una sola vez por él, mientras que otro no lo hace. Hay una clara diferencia, y esta es la que se menciona en el pasaje, lo repito, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tal como señala la escritura, Satanás obra en el aire. Al igual que las ondas de la radio, el enemigo esparce sus ondas de maldad. La mentira y la falsedad que hay en el corazón del ser humano actuarán como una antena receptora de la voz de Satanás. Hermano, la maldad que hay en su interior hace que oiga la voz de Satanás, es decir, hace que Satanás influya en su mente y en sus acciones a través de sus pensamientos carnales. Estos pensamientos tienen su origen en todo lo falso que ha ingresado a su mente y lo ha guardado en su memoria. Repito, es a través de esos pensamientos carnales que Satanás influye en la mente de las personas. Un ejemplo, los pensamientos del ser humano pueden ser comparados con la puerta de ingreso a una casa. Cuando usted entra en su casa, abre primero la puerta principal, luego pasa por la sala y finalmente llega a su dormitorio. En esta descripción, sus pensamientos son como la puerta principal. Suponga que la parte más importante de su casa es el dormitorio y que para llegar allí deberá pasar primero por la puerta de entrada. Ahora bien, el dueño está en el dormitorio. Solo después de atravesar la puerta de ingreso podrá entrar en la casa y llegar al dormitorio. Reitero, esta puerta de entrada la podemos comparar con los pensamientos del ser humano. Todos tenemos esa puerta. Son los pensamientos. Vale decir, es una puerta espiritual. Y el dormitorio principal es su corazón. A Satanás lo podemos comparar con un ladrón que está esperando fuera de la casa para entrar por la puerta y robar. Espera a que alguien le abra esa puerta. Sí, hermano, Satanás siempre intenta entrar en su corazón y en su mente a fin de controlar sus acciones. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, líderes, estudiantes, diáconos, hermanos en general, Satanás lo está acechando para devorarlo y acabar con usted y con su familia. Al tener esos pensamientos carnales es lo mismo que abrirle de par en par al ladrón la puerta principal de entrada de su casa e invitarlo a que se lleve todo. Cuando el ser humano le abre la puerta a Satanás, es decir, cuando tiene esos pensamientos carnales, Satanás procurará llegar a su corazón a través de esos pensamientos. Hará todo lo posible por llegar a su corazón porque allí se encuentra la semilla de vida. Por otro lado, el Espíritu Santo está en su corazón, no afuera, sino dentro de su corazón. Satanás rige sobre los aires y el Espíritu Santo mora en su corazón. Continuando con la figura descriptiva, el Espíritu Santo se encuentra ocupando el dormitorio principal de la casa, que es su corazón. Y Satanás es el ladrón que está buscando cómo entrar a la casa. Para robarle todo. Ahora bien, como el Espíritu Santo mora en su corazón, le habla a través de la palabra de Dios que ha cultivado en su interior. No tiene que pasar por la puerta de sus pensamientos para entrar a su morada, ya que ya está en su interior, entronizado en su corazón. Los que aún no oyen la voz del Espíritu Santo, escuchen atentamente. Revisen las prédicas anteriores de esta serie. El Espíritu Santo ya mora en su interior, por lo que ya no requiere entrar a su corazón. Ya está en él. Le habla directamente desde su corazón. Una pregunta. ¿Entienden ahora por qué Satanás busca controlar sus pensamientos mientras que el Espíritu Santo controla su corazón? Al escuchar esto, no se confunda con el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Le pregunto, ¿quién está llamando a la puerta? Sí, es nuestro Señor Jesucristo. Así que, no se confunda, prosigue el pasaje, si alguno, es decir, cualquier persona, rico, pobre, educado, sin educación, etc., finaliza el verso, oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es lo que el Señor dice. Ahora bien, ¿qué significa? Esta palabra es para los que aún no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Por eso el Señor no puede permanecer en ellos. Pero en el caso de ustedes, el Señor ya ha entrado a su corazón por la puerta de sus pensamientos. Estar a la puerta y llamar... Significa que el Señor está tocando la puerta de sus pensamientos antes de entrar a su corazón. Por ejemplo, a través de las prédicas de los pastores, el Señor les habla del camino de la salvación y de la vida que hay después de la muerte, y así toca la puerta de los pensamientos del ser humano. En esta iglesia, como en otras, se muestra el poder de Dios por señales, milagros y prodigios que no son concebibles por el razonamiento humano. Para los que no han aceptado al Señor Jesucristo, que no creen en Dios como Creador de todo, he predicado en forma muy detallada la serie de mensajes sobre el libro de Génesis para que así puedan derribar todo argumento filosófico, científico, humano que le impida creer en Dios. Hermanos. Para aquellos de sus familiares que aún no creen en Dios y que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios manifiesta señales y prodigios para que puedan ver esos milagros con sus propios ojos. Yo sé que ustedes se esfuerzan por traer a sus familiares inconversos a la iglesia. Ustedes son como ángeles enviados del cielo para traer a su familia aún no convertida a Cristo. Para los que no creen en Dios, la puerta de esos pensamientos de incredulidad se derribará y entenderán que Dios está vivo. Y para los que ya creen en Dios será una gran oportunidad para renovar su fe y mantenerla viva. Incluso los que nos visitan del extranjero saben que en esta iglesia, en especial en los retiros que se organizan en verano, los milagros y las poderosas señales de Dios se manifiestan en forma clara y tangible. Por eso anhelan que llegue ese momento. Tienen un buen corazón. Desean experimentar y ver el poder de Dios en sus vidas. Vienen con ese corazón dispuesto. Es así que aquellos que tienen ese corazón dispuesto creerán en la crucifixión como un hecho real. Creerán que Dios vive y que hay un cielo y un infierno después de esta vida. Así podrán aceptar el Evangelio, abrirán sus mentes y el Señor entrará en sus corazones. En la década de los años 80, cuando predicaba las buenas nuevas del Evangelio, no era difícil guiar a muchos a los pies del Señor Jesucristo. Los que se oponían abierta y fuertemente al Evangelio, no eran una excepción. Un ejemplo de ello eran los budistas. En una ocasión conocí a un budista recalcitrante y me dijo que dentro de la organización budista él ocupaba una posición o cargo de importancia, pero que en el fondo no creía ni en Dios ni en el budismo y que por eso era inútil que le hablara de Dios ni del Señor. Me dije a mí mismo que esa persona debía estar fingiendo y en 30 minutos de conversación derribé todas sus argumentaciones en contra de la existencia de Dios. Solo 30 minutos bastaron para que admitiera la existencia de Dios. No fue difícil, tan solo requiere rebatir esas teorías filosóficas humanistas, nada más. Ahora bien, hay algunos que por orgullo o por maldad que hay en su corazón niegan esto, aun habiéndoselos probado. No obstante, la mayoría al final admite la existencia de Dios. Evangelizar es algo fácil y su primer reto es su familia. Evangelícela a través de su propio testimonio, con hechos y no solo con palabras. A los que no creen en Dios, muéstrenles las evidencias del Dios creador. Muéstrenselas, enséñenles. Explíquenles las cosas que pueden entender como por qué Jesús es el Cristo, etc. Para así ayudarlos a derribar todo argumento teórico y filosófico que se han formado en su mente. Y así, cuando acepten el Evangelio y abran su mente, el Señor entrará en sus corazones. Más precisamente, será el Espíritu Santo, quien es uno con el Señor, que entrará en sus corazones. Luego de ello, el Espíritu Santo morará para siempre en su interior. El Espíritu Santo no entra en usted a través de sus pensamientos o de su mente. El Espíritu mora en su corazón, dentro de su cuerpo. Por eso no precisa entrar porque ya está dentro. Sin embargo, Satanás está en los aires donde mantiene su poder. Por eso no vive dentro del ser humano. Entonces, ¿quién es el que entra en el ser humano y lo posee? Son los demonios. Los demonios accionan en esta tierra. Por eso, si los llama entrarán en usted. Sin embargo, Satanás y el diablo se encuentran en los aires y ahí mantienen su poder. La pregunta es, ¿por qué los demonios quieren entrar en su corazón? Hay quienes a menudo me piden que eche fuera al diablo de su corazón. Hay quienes dicen que el diablo está metido en su corazón. Le pregunto, ¿usted cree que el diablo se confinaría a estar en un espacio tan pequeño como su corazón? Me parece que no han escuchado mis prédicas anteriores. Él permanece en los aires que son espaciosos y ahí mantiene su poder. Si es un demonio, entonces me pueden pedir que lo eche fuera. Pero si me dicen que es el diablo Satanás, mejor es que vuelvan a escuchar mis prédicas. Amados hermanos y querido público, en resumen, los pensamientos carnales que son controlados por Satanás vienen de su mente, mientras que la voz del Espíritu Santo viene de su corazón. Por eso podrá oír la voz del Espíritu Santo más claramente que la voz de Satanás. ¿Es porque Satanás obra o actúa desde el exterior, en tanto que el Espíritu Santo obra desde su interior? Una pregunta, ¿cuál es su situación actual? Para saberlo primero les voy a explicar cómo funciona todo esto. En la medida en que tenga falsedad en su interior, primero le vendrán a la mente pensamientos carnales. Escuche con mucha atención, a más falsedad que tenga en su corazón, más rápidamente le vendrán pensamientos carnales. Oirá más rápido la voz de Satanás que la del Espíritu Santo y así Satanás controlará su mente y sus acciones. Les voy a explicar ¿Por qué sucede esto? Usted ve y oye muchas cosas. Le pregunto, ¿a dónde cree que va todo eso? ¿A su cerebro o a su corazón? Va primero a su cerebro porque la vista está más cerca de su cerebro, que ya tiene un cierto componente de conocimiento, emoción, etc. Las cosas que ve y oye primero van a su cerebro y luego se graban en su corazón. Lo que ve y oye se dirige primero a su cerebro a través de la vista y del órgano auditivo. El cerebro empezará a procesar esta información y elaborará pensamientos en base a esa información que ha ingresado. Este es el accionar del alma. Este principio se aplica a los que tienen falsedad en su interior. Cuando oyen o ven algo, Primero lo registran como pensamientos en su cerebro. Si han ingresado bastante conocimiento falso, tendrán en gran parte pensamientos carnales. No obstante, para los que se han despojado de toda forma de maldad, lo que ven u oyen no necesariamente los llevará en forma directa a pensar en eso. Primero, irán a su corazón y no a su mente. Una pregunta. ¿Ustedes saben por qué los jóvenes cometen las obras de la carne incluso sabiendo que eso los va a llevar al infierno? Hay muchas razones para ello, pero hoy solo les mencionaré un par de ejemplos. Esta es la historia de una mujer. Cuando ella estaba en inicial en el colegio, su padre le mostró películas para adultos. Es decir, eh, videos donde había escenas de sexo. Al ver eso, en esa niña se despertó la curiosidad. Después, la niña comenzó a besar a sus compañeras de colegio y empezó a imitar con otros niños los movimientos que había visto en las películas. Una vez, dos y luego, muchas veces, pensando que tan solo era un juego hasta que eso se volvió un hábito en ella. En primaria eso empeoró y en secundaria ya fue algo grave. Luego de un tiempo vino a esta iglesia y escuchó la palabra de Dios. En ese momento se dio cuenta que lo que hacía no era correcto ni bueno. Sin embargo, no podía dejar de hacerlo. Ese hábito ya estaba impregnado tanto en su mente como en su cuerpo. Ella estaba totalmente esclavizada por ese hábito y no lo podía dejar. Ahora eso ya formaba parte de su ser, de su vida. No lo quería hacer. Sabía que era algo malo y pervertido, pero lo hacía. Oraba e incluso ayunaba para dejar ese pecado, pero nada funcionaba. Ese deseo la dominaba. Y así pasó el tiempo. Se hizo mayor y esa tendencia se volvió cada vez peor. No importaba la cantidad de veces que oía la palabra de Dios. No importaba si era consciente que si seguía pecando iría al infierno. No podía dejar ese pecado. Los jóvenes, ya desde primaria, están expuestos a todo esto. Lo hacen una o dos veces y luego ya no pueden parar. Es igual que la masturbación o la pornografía. Está aún fuera de control. Su mente está totalmente controlada por esas imágenes. Finalmente, no tendrán salida. Este es otro caso parecido. Un joven comenzó a tener malas compañías y en primaria comenzó a. A ver películas pornográficas. Por curiosidad empezó a verlas, pero luego aprovechaba cada instante libre para ver esa clase de películas. Luego empezó a masturbarse, a fornicar y acabó perdido en el mundo. Como les decía, todo lo que ven y oyen irá primero a su cerebro a través del nervio óptico y del sentido auditivo. Pero, si se han despojado de toda forma de maldad, su corazón controlará sus pensamientos, es decir, su espíritu controlará su alma y lo que venga a su mente, esto es, sus pensamientos obedecerán la voz del Espíritu Santo que está en su corazón. Les tengo que explicar todo esto en detalle, pero lamentablemente el tiempo es corto, así que lo resumiré. Les decía que como su corazón controla sus pensamientos, esto es, como su espíritu controla su alma, pensarán conforme les hable el Espíritu Santo que vive en su corazón. Y es que la información que ha ingresado al ver y al oír no se convierte inmediatamente en pensamientos. Los pensamientos se forman luego de haber pasado por su corazón. De esta manera, ya que el Espíritu Santo controlará su corazón, tendrán solo pensamientos buenos en base a la palabra de Dios. Ahora bien, suponga que ha recibido el Espíritu Santo y su Espíritu muerto ha vuelto a nacer, pero aún tiene maldad en su corazón. En este caso, el Espíritu Santo tocará su corazón cada vez que vea u oiga algo. Pero antes que pueda sentir esta alarma del Espíritu, primero le vendrán a la mente pensamientos carnales. Y es porque esos pensamientos carnales que primero le vienen a la mente bloquearán la voz del Espíritu Santo. Podrá entender mejor este proceso si piensa en la forma en la que se desarrolla la lujuria que se origina en los deseos de los ojos. Por ejemplo, ve a un personaje, actor o actriz, muy famoso en el mundo y piensa que es muy atractivo o atractiva y bella. Ahora bien, en ese momento el Espíritu Santo le dirá que la belleza del mundo es una máscara. No será tentado. Sin embargo, si Satanás agita constantemente sus pensamientos carnales, no podrá oír la voz del Espíritu Santo. Y, producto de ello, la naturaleza pecaminosa en su corazón también se agitará. La lascivia en su corazón se estimulará y comenzará a desear ser como ese personaje. Les voy a dar otro ejemplo. Suponga que está paseando por un parque y ve a una joven pareja sentada en un banco. Están hablando, pero están sentados muy juntos. Al principio usted pasa sin prestar atención, pero luego se sobrepara porque sus rostros le resultan familiares. En ese momento recuerda que los ha visto en iglesia. En este punto le pregunto, ¿qué cosa habrá pensado? Cada uno tendrá diferentes pensamientos. De acuerdo a sus experiencias previas y al sentimiento que tenga acerca de esta situación, su opinión diferirá. Diez personas tendrán diez diferentes pensamientos. Los que están en el primer nivel de fe, en el segundo y en el tercer nivel, tanto en el cuarto y en el quinto nivel de fe, cada uno tendrá un diferente punto de vista. En el momento en que presencia este hecho, recordará la experiencia y los sentimientos que ha ingresado a su mente y a su corazón. Los que tienen un buen corazón mirarán a los demás de la misma manera, es decir, sin maldad. Les comento algo personal. Mi esposa y yo, aun cuando fuimos novios por mucho tiempo antes de casarnos, lo único que toqué de ella fue su mano. Pasábamos el día juntos, paseábamos tomados de la mano por el parque, y eso era todo. Un día, estando en el ejército, ella me llamó para vernos. Nos vimos en un pueblo cercano a la base donde yo me encontraba sirviendo. El tiempo voló. Y se hizo de noche. Así que tuvimos que pasar la noche en ese pueblo durmiendo en un hotel. Pero no la toqué, ni siquiera la besé. Queríamos mantenernos puros hasta el matrimonio. Volviendo a la prédica. Esta clase de personas que tienen un buen corazón pensarán solo en lo bueno al ver a un hombre y a una mujer sentados juntos en el parque. No tendrán malos pensamientos. Mirarán todo y a todos a través de ese buen corazón. Por el contrario, los que tienen maldad en su interior pensarán mal de todos y de todo. Imaginarán cosas, juzgarán y condenarán a los demás antes de saber lo que en realidad sucede. Además, serán rápidos en esparcir chismes y rumores de lo que han visto. Añadirán cosas a lo que han visto de acuerdo con a la maldad que hay en su corazón. La palabra de Dios prohíbe eso. Jamás deberá divulgar los errores de los demás. Como algunos tienen esa maldad en su corazón, piensan lo mismo de los demás. Juzgan a los otros de acuerdo a su propia experiencia y sentimientos. Como tienen maldad en su interior y en su mente, pensarán también mal de los demás. Los que mienten creen que los demás son mentirosos aún si están diciendo la verdad. Juzgan gratuitamente de esa manera. Hay quienes no mienten y hay otros que jamás mienten. Pero los que mienten creen que todos mienten. Hermanos, a mayor nivel de falsedad que tenga en su corazón, mayores pensamientos pecaminosos le vendrán a la mente. Los que no tienen falsedad no tendrán malos pensamientos. Todo lo verán con buenos ojos, es decir, sin maldad. En el ejemplo que hemos dado, tal vez la pareja sentada en el parque ha estado conversando de la palabra de Dios o de algún testimonio que han oído. Así deberá pensar solo lo bueno. Desde luego, la pareja de la que hemos hablado podría haberse citado con intenciones no muy buenas. Pero si ese fuera el caso, Dios tocaría el corazón de aquel que no tiene maldad en su interior a fin que pudiera discernir la situación. No obstante, aún en este caso no condenará ni juzgará, no comentará ese hecho con los demás. Ahora bien, Aun cuando alguien quien ha llegado a este nivel espiritual piense que las dos personas pueden estar simplemente charlando, eso no quiere decir que eso sea cierto. Puede ser que estén haciendo algo no bueno. Por eso, el que ha llegado al nivel del espíritu recordará que antes de haber alcanzado ese nivel espiritual, él también era así. Lo recordará. Pero, como siempre, piensa lo bueno, no juzgará esa situación. Por eso no la comentará con otros. No dirá lo que ha visto, porque lo que ha visto lo ha hecho con pureza y buena intención. No le vendrá a su mente intención alguna de condenar. Pensará tan solo en la forma de ayudar a la salvación de esas almas. Si tiene esta clase de corazón, es que ya puede oír claramente la voz del Espíritu Santo. Damas y caballeros, si desecha de su corazón toda falsedad, ese conocimiento también saldrá de su mente. Por eso, los pensamientos carnales igualmente se irán, y aun cuando trate de pensar en algo carnal, no podrá hacerlo. Así, en cualquier situación o dificultad, Satanás no podrá obrar en su mente. Alguien que ha llegado al nivel del espíritu no podrá pensar en algo malo con facilidad. No le será fácil. Ahora bien, si a propósito lo intenta, lo podrá hacer, pero ese pensamiento se le irá inmediatamente. No obstante, alguien quien ha llegado al nivel del espíritu completo no podrá pensar en algo malo aún queriendo hacerlo, a menos que lo vea con sus propios ojos e intente recordarlo, aún así se le borrará de la mente en un instante. Eso pasa conmigo. Aunque intente pensar en algo malo, eso se me va de la mente en forma inmediata. No puedo pensar en algo malo. Por ello, el que ha llegado a ese nivel espiritual no podrá pecar ni siquiera de pensamiento. Por eso, es malo juzgar o condenar a alguien quien ha llegado a este nivel espiritual. No habrá forma en la que pueda pecar ni de obra ni de pensamiento. Todo en él será bondad y pureza y Dios lo usará grande y poderosamente. Hermano, piense tan solo en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, en los discípulos de Jesús, en el apóstol Pablo, y en los diáconos Esteban y Felipe en el Nuevo Testamento. Dios los refinó y los hizo vasos puros y de honra, y les concedió gran poder. Sí, un inmenso poder. Como les decía, como en su corazón no habrá terreno para que Satanás obre en cualquier situación o dificultad, el enemigo no podrá influir en usted. No habrá abierto la puerta de sus pensamientos a Satanás. Por eso no habrá lugar para que la voz del enemigo entre en su mente. Solo el Espíritu Santo, quien mora en su interior, controlará su corazón. En la medida en que se despoje de la falsedad, y la maldad y llene su interior con la verdad, es decir, con la palabra de Dios, la voz de Satanás se hará cada vez más débil y la voz del Espíritu Santo se hará más fuerte. Por ejemplo, si en su corazón hay un 80% de verdad y un 20% de maldad, podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo. incluso si oye la voz de Satanás, la ignorará y solo escuchará la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu será mucho más clara y el deseo del Espíritu Santo será mucho más fuerte que el deseo de la carne. Incluso si se ha despojado totalmente de lo carnal, en la medida en que todavía tenga algunas huellas o rezagos de esa naturaleza, podrá oír la voz de Satanás, si bien será en forma difusa o tenue. Sin embargo, en ese momento ya tendrá el deseo de obedecer la voz del Espíritu Santo y no prestará atención a ese murmullo que le representará la voz de Satanás. Por ejemplo, supongamos que usted está escuchando una radio y oye alguna interferencia en la estación que está sintonizando. Sin embargo, la estación que está escuchando se oye mucho más fuerte que el otro ruido. Esa interferencia será tan débil que solo la podrá escuchar si pega el oído a la radio. Le pregunto, ¿intentaría oír ese ruido molesto? Claro que no, lo haría. Sucede lo mismo con la voz del Espíritu Santo y de Satanás. No obstante, aun si la voz de Satanás es más fuerte que la del Espíritu Santo, aún así podrá escuchar la voz del Espíritu si así lo quiere. Si lo intenta, podrá oír solo la voz del Espíritu Santo. Si se mezclan dos clases de sonido, uno más fuerte que el otro, Aún así, podrá escuchar el de menor volumen si se esfuerza por hacerlo. En otras palabras, incluso los nuevos creyentes podrán oír y obedecer la voz del Espíritu Santo si se esfuerzan por practicar la palabra de Dios y tienen ese deseo de obedecer la voz del Espíritu Santo. Así, podrán despojarse más rápidamente de la falsedad que hay en su interior. Por eso, incluso un nuevo creyente podrá oír en forma clara la voz del Espíritu Santo. Lo importante es su deseo, su anhelo lo de obedecer la voz del Espíritu Santo. Si tiene ese deseo tanto de oír como de obedecer la voz del Espíritu Santo, lo podrá hacer incluso si la voz del Espíritu no es muy clara. Por otra parte, aun si tiene la misma proporción de verdad y de mentir en su corazón, no podrá oír ni obedecer la voz del Espíritu Santo si no tiene el deseo de hacerlo. Más bien querrá oír la voz del enemigo. Espero que todos tengan ese mismo anhelo de oír la voz del Espíritu Santo. Por eso Dios ha puesto en mí el compartirles esta serie de mensajes. Hermanos, la primera y la más importante condición para llegar a la Nueva Jerusalén es no tener un corazón ni una mente cambiante. Alguien quien no tiene un corazón cambiante, que no tiene una mente de doble ánimo, podrá entrar a la Nueva Jerusalén. Dios desea refinar y perfeccionar esta clase de hijos que no tienen un corazón fluctuante. Dios aborrece el corazón cambiante. Debido a esa mente y esa actitud oscilante e incierta, usted no cumple sus promesas. Debido a ese corazón inconstante y voluble, usted miente, traiciona y busca su propio beneficio. En resumen, esta mente cambiante es extremadamente malvada. Si no tuviera ese corazón inestable y variable, Dios lo podría guiar a la nueva Jerusalén. Por eso Dios le dice que debe arrancar, extirpar de raíz la naturaleza cambiante de su corazón. Hágalo para que ya no tenga más esa actitud y esa mente cambiante e inconstante. Entonces Dios lo guiará a la nueva Jerusalén, aún si tiene que pasar por algunas pruebas para perfeccionarlo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, una pregunta. ¿Ama usted a Dios con su mente? No. Lo ama con su corazón. Otra pregunta, ¿me ama usted con su mente o con su corazón? La mayoría responderían que me aman con todo su corazón. Yo sé que muchos me extrañan y lloran cuando me ausento porque me voy a orar a la montaña. Les pregunto, ¿qué pasaría si me ausentara no por un par de semanas, sino por más tiempo? Algunos llorarían. Hermanos, les pregunto, ¿en realidad me quieren? Entonces, ¿por qué no me obedecen? Les repito la pregunta, ¿en verdad me quieren? ¿Cuánto me quieren? ¿100%? ¿50%? ¿20%? ¿10%? ¿O 1%? El grado de obediencia es diferente de acuerdo a su nivel de amor por mí. Si en realidad me amaran, me obedecerían. Como yo en verdad amo a Dios, lo obedezco completamente. Ahora bien, en este momento examine su corazón y vea ¿Cuánto me ama? Si en verdad me ama, yo podría percibir el aroma de su amor. Cuando ustedes me dicen que me aman, yo me limito a sonreír. Eso quiere decir que no puedo percibir la fragancia de su amor por mí. Retomando el mensaje, la voz del Espíritu Santo no le viene de su cerebro, es decir, no la puede entender con su razonamiento. Hermano, la voluntad de Dios no la puede discernir de acuerdo a su razonamiento, esto es conforme a la lógica humana. Desde luego, deberá saber la palabra de Dios y tenerla almacenada en su cerebro porque, después de todo, la voz del Espíritu Santo solo la podrá escuchar en la medida en que tenga la palabra de verdad cultivada en su corazón. Por eso, no acepte los pensamientos, dudas y cuestionamientos que vienen de Satanás, más bien échelos fuera y deje que el Espíritu Santo ministre su corazón. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que obedeciendo la voz y el sentir del Espíritu Santo en sus vidas, siempre disfruten de ese gozo y esa paz que solo Dios puede dar y que sobrepasan todo entendimiento. Aleluya. Dios todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable. Y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el sida, leucemia, apoplejía cerebral. Presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis. Y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. Fuera todo espíritu maligno, inmundo de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad. Fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu Espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios. Bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer? para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él. El Espíritu Santo, que entiende y escudriña el corazón de Dios, vive en nuestro corazón y hace de Él su templo o morada. Si llega a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo obedece en toda circunstancia, todo lo que haga prosperará. Queridos hermanos y hermanas, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jeroclí, llegue a obedecer siempre la voz del Espíritu Santo y siga su dirección y así viva todo el tiempo una vida bendecida. Meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.